Ángel San José, bombero de Valencia y además es el portavoz de la plataforma para Bomberos Unificado. Vamos a hablar con él directamente desde Valencia porque nos va a contar la última hora cómo están las cosas. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis en Valencia? Cuéntanos, porque sabemos que estáis trabajando muchísimo para ayudar a los ciudadanos. Sí, claro, aquí se sigue trabajando en una gran emergencia. Van cambiando las necesidades y, por lo tanto, las fases de la emergencia van cambiando. Y lo que se necesitaba el día 29 de octubre no es lo que necesita el día 29 de noviembre, ¿no? Entonces, ahora mismo las tareas están centradas en ayudar a los vecinos en la red, todo el desatasco de colectores y retirada de ese lodo, reparación, que ya bien no es una, es un trabajo más técnico, más específico. Hace falta pues fontaneros y empresas que puedan retirar esos lodos y arreglar esas bajantes para que los vecinos puedan tener el servicio. Uno de los puntos clave, no sabemos si vosotros como bomberos de Valencia, del Consorcio de Valencia en este caso, tenéis constancia de que los alcaldes de los ayuntamientos afectados aquel día activaran el plan, el CECOPIL, porque está el plan de emergencia de los municipios, de las comunidades autónomas y del gobierno, por supuesto. ¿Creéis que algún alcalde cayó en cuenta en activar este plan de emergencias? Sí, a ver, como hemos dicho ya en diferentes ocasiones, al final la protección civil es una responsabilidad concurrente. Quiere decir que tanto municipios como comunidades autónomas como el Estado, ella, ¿no? Cada uno en su parcela. Entonces, la responsabilidad que tienen los municipios en este caso es que deben de tener el plan de actuación municipal, el plan municipal de inundaciones en caso de que su municipio esté en riesgo, y nosotros hicimos una búsqueda de los municipios zona cero, que se llama, que son 16 municipios, en los cuales encontramos que había municipios que no encontramos, mejor dicho, los planes. No sé si no lo han hecho o es que no lo han publicado, pero hay municipios que no hemos podido encontrar ni el plan municipal ni el plan especial municipal de inundaciones, cuando sí tienen la obligación de tenerlo porque están, según el plan especial de inundaciones de la comunidad autónoma, están en riesgo medio o alto. Algo también que nos llegó aquí, ¿no?, al corazón en la ventana indiscreta con tu intervención anterior, es que si se hubieran organizado las cosas mejor, tuvierais más dotaciones, más equipos, más personal, se habrían podido salvar vidas. Claro, el tema de seguridad, ¿no? El tema de seguridad, los primeros que tenemos que tener seguridad somos los intervinientes. Entonces, yo como ejemplo siempre pongo que en mi servicio, el Consorcio de Bomberos, de una plantilla operativa de 760 personas, nos faltan 250. Una tercera parte de la plantilla. Luego, aparte, seguridad, EPIs, falta de EPIs y, calidad dudosa de algunos de ellos. Luego, equipos de intervención, lo mismo, motobombas, electrobombas. Y luego, vehículos, falta de vehículos. Entonces, al final, se puede afrontar una emergencia o una gran emergencia con personal y con equipos preparados. Pero sin ellos, pues es peor todavía. Pero como nosotros, en el Consorcio de Valencia, hay muchos servicios a nivel nacional. Es decir, hacer una fiscalización de cómo está cada servicio, porque el Consorcio de Castellón está incluso peor que nosotros, el Ayuntamiento de Castellón está también a falta de mucho más personal incluso que nosotros. Es decir, que deberíamos de que la Generalitat pudiese tener un control, que al final es lo que estamos reclamando nosotros. Estamos reclamando un cuerpo único de bomberos de la Comunidad Valenciana, ¿vale?, donde pueda haber una mejor organización y una adecuada coordinación que sea real y efectiva. Al final no sea papel, porque al final se queda todo en papel mojado. Porque si empezamos que los servicios de bomberos no están realmente como deberían de estar, que los municipios no sabemos si tienen sus planes o no, y si los tienen, no sabemos o deberían de informarnos si los han activado en tiempo y forma y qué acciones hacia la población han tomado, porque claro, sí, lo activé a las 8 de la tarde, ¿no? Como la esa alert que envían a las 8 de la tarde, eso es tarde. Eso es tarde, como os comenté en el programa anterior, a las 8 de la mañana ya teníamos a los compañeros en la población de Yombay sacando a gente con el agua por el pecho. Entonces, al final, seguridad de los propios servicios de bomberos, de los propios municipios y luego la Generalitat, que es la competente, como habéis dicho, cesaron a la titular de la consejería, pero no es la única responsable, hay más responsables. Hay que buscar a dos responsables y depurar esas responsabilidades. Los responsables, ahí estamos todos de acuerdo, no solo Valencia, sino el resto de españoles. Y anúncianos esa convocatoria que tenéis para este sábado
30 de noviembre, recuérdanoslo, para que todos los españoles estemos con los bomberos. Pues así es, el día 30 volvemos a manifestarnos en Madrid. Y digo volvemos porque no es la primera vez que lo hacemos. Llevamos ya muchas manifestaciones reclamando que a nivel nacional exista una ley de coordinación de bomberos. Es decir, desde el año 85, desde la ley 785, que se crean los servicios de emergencia o la obligación de que haya bomberos en los municipios de más de 20.000 habitantes, no ha habido una ley que regule los servicios de bomberos a nivel nacional. Solicitamos una regulación simplemente para que esos 22.000 bomberos que estamos a nivel nacional podamos, de manera automática, sin depender de burocracia, de autorizaciones por parte de los servicios, para ir a ayudar a los ciudadanos, sea en el punto que sea de la geografía española. Muchísimas gracias, buenas noches y ahí estaremos con vosotros. Abrazos.